Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, 6 de febrero de 2019, que es miércoles, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable a los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla, que por supuesto puede vernos también en vivo en internet a través de Facebook, búsquenos en la cuenta Digiano Tamas Visión, donde tendrá a su disposición esta transmisión en vivo de todos y cada uno de nuestros programas, al igual que las repeticiones en esta misma red social en las cuentas Digiano Tamas Visión y Tamas Visión Tamazunchale, y también en la página de YouTube puede ver las repeticiones, búsquenos como Tamas Visión Tamazunchale, recuérdelo también en YouTube. Los invitamos al noticiero del día de hoy, ya que tendremos información del Ayuntamiento de Tampacán, así como de las fiestas de San Felipe Orizatlán Hidalgo, del Pueblo Mágico de Gilitla, del ENESMAPO y del Congreso del Estado. Comenzamos. En Tampacán, el ayuntamiento a cargo de Briseire Sánchez López, durante un evento en el centro de la población, se reunió con las familias que fueron beneficiadas para realizar la entrega oficial de los certificados de vivienda de 4x4 metros destinados a las familias más necesitadas del municipio, así como el importante apoyo consistente en estufas ecológicas multifuncionales, en donde la alcaldesa Bris exhortó a las familias beneficiadas a darles el mejor uso posible que les permita tener una vivienda digna. Aquí la información. Desde aquí al señor gobernador, es una persona que ha estado al pendiente de nuestro municipio. Desde que agarramos las riendas de esta administración hemos estado en San Luis, por ahí tocando la puerta y siempre nos han abierto las puertas de las secretarías, y hoy me da muchísimo gusto poder entregar este tipo de apoyos, que no es más que la gestión que se pueda realizar. De pronto no nos vemos tan frecuentemente, a lo mejor como en campaña, a lo mejor nos extrañan un poquito por ahí, pero tenemos que salir a buscar este tipo de apoyos. Ustedes saben que agarramos una administración ya comenzada en donde ya no había recurso para conveniar obras, que todo lo que trajimos, hemos traído estos meses en apoyo, han sido por las gestiones. Agradecer al Estado que nos ha mandado 50 acciones de vivienda con recursos 100% estatal. Voy a mencionarles un poquito cómo funciona, porque de pronto no sabemos los manejos del recurso de la administración. A la administración llegan recursos que se pueden conveniar en obra, en donde el Estado puede poner una parte, en donde la Federación pueda poner otra parte para la obra y en donde el municipio aporta también alguna cantidad. En esta ocasión quiero decirles que el Estado pues cubrió el total de la vivienda. Esto pues tener que ir allá y decirles que en Tampacán hay mucha pobreza, que yo sé de las necesidades, que soy una presidenta municipal, que estoy al pendiente de las necesidades, que no se me olvida toda la necesidad y los caminos que recorrí durante la campaña, que eso no va a cambiar, señores, que yo estoy trabajando y que seguiré trabajando junto con el equipo de trabajo que me acompaña y respalda todas y cada una de las acciones que hacemos. Hoy ustedes son los primeros beneficiarios de vivienda y de estufas ecológicas. También quiero remarcar y recalcar muchísimo que a lo mejor todos metieron alguna solicitud para vivienda, que en esta ocasión a lo mejor no se pudo y que algunos son acreedores a estufa ecológica. Una estufa ecológica con un nuevo modelo, ya no como las que se hacían anteriormente, que por ahí era un poquito difícil porque una vez construida ya se podía mover de lugar. Hoy tenemos aquí el nuevo modelo de estufa ecológica, que a lo mejor si bien es cierto aumenta un poquito el costo, pero que para ustedes será de mayor... les va a servir más, porque si ustedes no les sirve en algún lugar, la pueden mover, la pueden desarmar, la pueden lavar, y pues bueno, eso viene a facilitar las tareas del hogar. Decirles que el que ustedes se hayan hecho acreedoras a una estufa ecológica no quiere decir que ya no puedan aspirar a tener una vivienda o un cuarto dormitorio, que son rubros completamente diferentes, que se van a seguir haciendo las gestiones, que nos tengan paciencia.
Por ahí se están haciendo estudios muy minuciosos para ver quién es quien tiene prioridad en esta necesidad. Y con esto no quiero decir que a lo mejor todos estén sobrados, sino que hay personas que son aún más pobres, y hoy yo creo que por eso están ustedes aquí, porque se hizo un análisis, porque ustedes hicieron una evaluación que se tuvo que validar en San Luis. Y quiero dejar algo muy claro: estamos trabajando sin tintes políticos, no estamos trabajando por partidos, estamos viendo la necesidad de las personas. Vamos a llegar a donde haya necesidad, en donde nos necesiten, ahí vamos a estar. Y pues bueno, hoy pidiéndoles el apoyo, ya por ahí los constructores entraron a sus comunidades en el caso de vivienda, pedirles que por favor estén al pendiente de los trabajos que se hagan. Ustedes saben el gran compromiso que yo tengo con ustedes y que siento con ustedes de que las obras se realicen de buena calidad. Fue algo que yo mencioné muchísimo en la campaña y que hoy que somos gobierno tengo la obligación de cumplir. Quiero viviendas de buena calidad, no quiero paredes ladeadas como luego decimos. Vamos a hacer obras que se inicien y se terminen. Por aquí andaban los constructores hace un momento y no me dejarán mentir, he hablado con ellos y les he pedido que hagan esas viviendas como si fueran para que vivieran sus hijos, porque yo creo que cuando uno ama a las personas procura siempre el bienestar. Yo siento un gran cariño por mi Tampacán, siento un gran cariño por ustedes y créanme que voy a velar por el bienestar de todos. A lo mejor es difícil abrir los brazos y abarcarlos a todos en una sola exhibición. Hoy hacemos esta entrega, pero créanme que mi trabajo y mi lucha será incansable para que lleguemos a todas las comunidades. Así que hoy la verdad me enorgullece muchísimo poder entregar estos certificados, que más que ser un papel con letras, para mí significa el compromiso y la responsabilidad que ustedes pusieron en mis manos al elegirme como su presidenta municipal. Seguiremos trabajando incansablemente. De pronto voy a llegar a sus comunidades sin avisarles, porque yo creo que esa es la manera en que se pueden supervisar mejor en los trabajos. He llegado por ahí de sorpresa a algunas comunidades a verificar que la vivienda se está haciendo como se tiene que hacer, pero ustedes son los principales observadores. Les encargo las obras de las comunidades. Soy todo oídos. Cuando hay alguna queja, cuando hay algún reclamo, estoy abierta a cualquier tipo de plática con las autoridades para ponerle fin a cualquier problema que se llegara a presentar. Estamos para servir, señores, eso no se me olvida, y seguiré trabajando, seguiré gestionando. Apenas viene lo bueno, apenas al municipio llegará el presupuesto que se le tiene asignado. Vamos a conveniar la mayor parte de obras posibles, vamos a incrementar nuestro recurso con el apoyo de nuestro gobernador y de las dependencias del Estado. Estoy comprometida y, como lo dije en la campaña, lo voy a cumplir. Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a pasar a entregar lo que son los certificados de vivienda y los certificados de estufa ecológica, esperando que sean de gran apoyo para ustedes y que mejoren la calidad de vida que tienen como familias. Desde aquí quiero que les lleven un mensaje a sus familias, porque sé que hoy está un integrante que va a recibir el certificado. Quiero que vayan y les digan que estoy preocupada por sus familias, que por eso es que estamos trabajando, que no lo hago porque sea mi obligación, a lo mejor lo hago de corazón y porque me nace hacerlo, porque pocas veces tenemos la oportunidad de estar en un lugar en donde se pueda apoyar. Tuve la oportunidad anteriormente trabajando con amor hacia mi profesión y las personas con discapacidad, pero hoy Dios me dio la oportunidad de estar en un lugar importantísimo en donde puedo servir aún más. Siéntanse que están respaldados, que esa presidencia municipal es de ustedes, que todas las solicitudes que llegan las reviso cuidadosamente, que cuando se puede dar el apoyo, se les da el apoyo, que hay veces es imposible porque hay muchas peticiones, pero que vamos priorizando, que el recurso es de ustedes y que yo solamente lo estoy administrando. En entrevista con la presidenta de Tampacán, Briseire Sánchez López, estableció sentirse contenta con el apoyo que les brinda el gobernador, doctor Juan Manuel Carreras López, faltando mucho por hacer, pero este es un buen inicio.
visitando las familias, observando sus necesidades de vivienda y estufas ecológicas, ya que el humo que generan las hornillas improvisadas que tienen en sus hogares les producen enfermedades respiratorias y con estos apoyos mejorará la salud de las amas de casa y demás integrantes de la familia. Pues me siento bien contenta, Jaime, es algo que se ha estado trabajando y que gracias a las gestiones y el apoyo del Estado, del señor gobernador, pues se han logrado. Yo sé que falta mucho por hacer, pero yo creo que es un buen comienzo el visitar las familias y ver que vivienda pues es la necesidad primordial que tienen, el de las estufas. De pronto por ahí me ha tocado visitar enfermos que tienen, se están dando muchos casos de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el humo que generan estas hornillas improvisadas que tienen en las casas. Yo espero que con este apoyo de lo que son las estufas ecológicas se pueda pues mejorar la salud también de las amas de casa y de los integrantes de la familia, porque pues el humo que generan sus hornillas improvisadas pues afectan a toda la familia. Importantísimo los apoyos, seguiremos trabajando para que esto sigan bajando continuamente al municipio. Son 50 acciones de vivienda de las diferentes comunidades, se hizo por ahí un censo entre las personas que más lo necesitaban, algunas se acercaron al Departamento de Desarrollo Social a que fueran encuestados, se les levanta una CUI, se llama, se manda a San Luis Potosí para que esta sea validada y de allá nos mandan las listas de beneficiarios si las personas así lo acreditaron. Fueron 100 acciones de estufas ecológicas con un costo aproximado de 4,000 y algo de pesos, pues comprometida con el Estado, Jaime, porque teníamos 50 acciones por parte de CEDESORE, al final por parte de INVIES nos apoyaron con otras 50 acciones que no se tenían contempladas y pudimos abarcar un poquito más de beneficiarios en el municipio, que están dispersos a lo largo y ancho de todo el municipio, dependiendo la localidad y la necesidad que se tiene. Se seguirá trabajando, se seguirá gestionando ya con nuestro recurso, se buscará conveniar para que más acciones de vivienda y de estufas pues puedan bajar aquí a Tampacán, esperando pues que alcancemos a cubrir en estos 3 años pues una parte importante de la necesidad que se tiene. Vamos a seguir trabajando, el trabajo es constante, esto apenas es el comienzo de un gran trabajo que se espera en hablando de vivienda. A finales de febrero, principios de marzo, las próximas horas me estaré sentando a revisar todas y cada una de las solicitudes que se tienen por parte de las comunidades, porque si bien es cierto que también vivienda es una necesidad importante, pero se tienen algunas otras que muchas veces las comunidades priorizan. Y pues bueno, vamos a escuchar a la gente, lo que la gente pida, eso es lo que vamos a seguir gestionando. Gracias, agradecer que se hacen presente nuevamente, ya saben, Tampacán es su casa y los recibe con muchísimo cariño, que vean el trabajo que se está realizando, que le den difusión, que sepan que en Tampacán no descansamos, que muy por el contrario nos ponemos las pilas desde ese 1 de octubre, nos pusimos las pilas y nos comprometimos, y como lo dije en el mensaje, no es únicamente por tener el cargo de presidenta municipal, es un compromiso que siento conmigo misma, el poder ayudar y apoyar. Yo sé que muchas personas a lo mejor no lo ven así y no espero a lo mejor que me lo crean, pero lo siento muy personal, es una necesidad que tengo de poder ayudar a la gente, y hoy que tengo la oportunidad, Jaime, lo voy a hacer y no me voy a detener. De aquí al 2021 mi trabajo será incansable, porque toda esta gente que está aquí confío en tu servidora y no me queda más que responder a la confianza que me dieron en esas urnas. En otra información, con éxito y alegría continúan las fiestas patronales en San Felipe Orizatlán Hidalgo, anfitrionadas por el ingeniero Raúl Valdivia Castillo y su esposa, la licenciada Diana Guzmán Zúñiga, quienes manifestaron en entrevista que Dios los bendice con un buen tiempo, obteniendo la aceptación de la ciudadanía en los diferentes eventos artísticos presentados en esta feria, como en el caso del grupo de antaño Los Terrícolas, cuya actuación fue del mejor agrado de los jóvenes del ayer y de hoy. Disfrutemos de este bello espectáculo musical. La verdad, estamos muy contentos porque Dios nos bendice hasta con el clima. No ha llovido ni un solo día, es el tercero, y la gente viene con entusiasmo y con ganas de divertirse. En la inauguración fue un éxito, un exitazo. El segundo día estuvo muy bien y este es el tercero. Esperemos que los terrícolas lo llenen igual que todos los otros días.
es un trabajo muy cansado, muy agotador, pero muy satisfactorio ver toda la gente que nos está respondiendo con asistir a los eventos. La verdad es que es muy difícil tan solo porque existen ideologías diferentes y esas ideologías siempre están metiendo las cosas de indromia para que las cosas salgan mal. De veras, si no fuera así, es tan fácil como cualquier cosa. Ellos son los que nos motivan y nos ayudan a escoger el estelar para la feria. Mis dos hijos son súper parranderos, así que ya te podrás imaginar. La verdad, siempre optimistamente he pensado y espero que sea un éxito. ¿Por qué? Porque la gente está trabajando de la mano junto conmigo. Ellos ya se dieron cuenta de las ideologías y las ideologías también ya están reconociendo el trabajo que se está haciendo en beneficio del bien común. Todo el recurso que llega se está aplicando para toda la gente del municipio de San Felipe Ruizatlán. Pues la verdad me satisface ver el trabajo que está realizando, el cómo las comunidades lo atienden. Me da mucho gusto ir porque hasta el día de hoy todas las comunidades nos han recibido con los brazos abiertos. Es mucho trabajo para él, pero creo que está haciendo un buen papel. Ha sido mi apoyo como presidente, antes de ser presidente y desde antes de estar casado con ella. Es el pilar más fuerte que tengo yo en mi vida. Hoy por hoy se anexan los hijos y trabajamos con ilusión para darles una mejor educación y los principios y los valores, sobre todo, que son los más importantes en este mundo donde se están perdiendo a través de las distintas culturas que están llegando a todos los lugares del mundo, no nomás de la República Mexicana. Estamos tratando de llegar a todos los rincones del municipio, apoyando a la gente que más se necesita en el DIF. Es una labor muy bonita de poder ayudar al más necesitado, a gente muy vulnerable. Y pues ahora sí que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que el recurso llegue a ellos. Naturalmente que los escojo porque me gustan, precisamente por eso, porque mi gusto va ahí en los 60s, en los 70s, donde pues el romanticismo brotaba sobre mi persona, sobre mi corazón, que son parte fundamental en mi vida emocional, de construcción y de crecimiento. Desde que yo era un adolescente hasta hoy que soy un viejo, sigo con el mismo gusto de las canciones de los Terrícolas. Pues que disfruten la fiesta, es para ellos, que bailen mucho con sus esposos y que se la pasen super padre. La fiesta es de ustedes, la fiesta es del pueblo y para el pueblo. Los invitamos a que vengan a conocer nuestras instalaciones, gastronomía, artesanías, industrias, botanas, juegos infantiles, ganadería, productos agropecuarios, etcétera. Hay de todo, hasta bebidas tradicionales, nacionales e internacionales. Repito, con gusto los esperamos aquí en San Felipe Ruizatlán con los brazos abiertos, hoy, mañana y siempre. Soy de ustedes. Thank you.
Que nunca
Por otro lado, en el pueblo mágico de Gilitla, el presidente municipal, Martín Eduardo Martínez Morales, visitó el barrio Huachichila en Naranjal, mencionando que su deseo principal es abarcar todas las comunidades y le pide a Dios que se lo permita, con la idea de trabajar olvidándose de la política, agradeciendo la oportunidad de atenderlos junto con sus colaboradores para que no se olviden los habitantes de este barrio muy bonito. Compañeros de no tan solo aquí de Huachichila, sino todo el Naranjal, porque aquí tenemos nuestra autoridad, que es la que es el encargado de que dirige o que ve los problemas que hay en cada localidad. Por mi parte agradezco infinitamente a un presidente y amigo. Usted dijo en su campaña que no quiere que le digan presidente, pero actualmente pues nosotros lo respetamos como presidente municipal, pero como profe nunca se me olvida, porque yo siempre, como he dicho yo a los maestros, a los profesores, pues siempre han sido mis amigos y los respeto y los amo a todos, porque son los que llevan la enseñanza a la niñez en cada comunidad. Bueno, profe, yo les invito aquí a los compañeros, ya que hoy este trabajo que se empiece en este día, que no se les vaya a olvidar, los representantes, que de vez en cuando lo vayan a visitar. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Antes que nada, verdad, pues yo les doy la bienvenida aquí a todos, aquí al juez, aquí también a, pues ahora sí que vecinos acá, don Jorge, verdad, pues agradecerle muchísimo que por primera vez, verdad, se acercan con la gente, verdad, y qué bueno. Ojalá y pues sigan con eso, ¿verdad? Con, ¿cómo decirlo? ¿Verdad? Con ese afán, ¿verdad? De acercarse a la gente. Eso es lo que nosotros requerimos. ¿Por qué? Porque cuando realmente a veces necesitamos, o por ejemplo necesitan ahí arriba de nuestro voto, ¿verdad? Pues nos hacen, nomás nos buscan, ¿verdad? Cuando, pues como dicen, ¿verdad? Cuando les conviene, ¿verdad? Pero no, pues qué bueno que usted se está acercando, ¿verdad? Se están acercando y se les agradece muchísimo. Y pues aquí la gente pues les está dando pues la más sincera bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, hasta. La verdad, pues me da mucho gusto estar con ustedes. A veces, aunque sea un ratito, porque nos traen para allá y para acá. Y yo quiero abarcar en este año todas las comunidades. Ojalá Dios me permita y me dé salud para estar con todos. Porque yo la idea es trabajar, sin, como dijo ella, ya olvidándonos de política, sino agradeciendo lo que ustedes nos están dando la oportunidad de trabajar. Tengo muy buenos colaboradores. Alfredo es una persona que ha trabajado muchos años y lógico es que como aquí tiene una amiga, no se va a olvidar de este barrio tan bonito. Me gustó mucho el barrio, ¿saben por qué? Porque aquí uno puede platicar a gusto. Aquí, gracias a Dios, se respira que todos se conocen, todos se respetan, eso es bueno. Ahora sí pueden decir, acuérdense que viene usted aquí a hablar con nosotros, ¿verdad? Y les tenemos que entregar la gestión que vamos a hacer con Comisión Federal, o como lo dijo don Basilio, tiene que arreglarse la carretera para que pueda llegar los carros de los postes. El edil Eduardo Lalo Martínez, en la comunidad de Gilitlilla, llevó a cabo con mucho agrado la inauguración de la Casa de Salud, mencionando que han conformado un buen equipo y de manera especial darle las gracias a los ciudadanos por la confianza, cariño y apoyo que han brindado al gobierno municipal de Gilitla, estando con muchas ganas y con más gusto al poder verlos, saludarlos y decirles que van por más progreso para todos. Bueno, compañeras y compañeros, les ruego que un grandioso aplauso directamente al ciudadano que nos visita. Me siento orgulloso y siento que todos
contentos, porque tenemos la casa de salud que hoy día se llevará a cabo la inauguración. Comentarle que bueno, la casa de salud que tenemos ahorita es algo que beneficia, ¿sí? Beneficia a 168 personas que viven en esta comunidad, que son 45 familias aproximadamente, pero no beneficia solamente a ellas, sino que también tenemos tres comunidades aledañas a las cuales también nosotros brindamos atención. Y esta brigada atiende a cerca de 1.277 personas. De ahí que, bueno, es un beneficio el poder contar con una casa de salud prácticamente remodelada, con los servicios que nos están prestando, el que esta comunidad tenga unas nuevas instalaciones, el que tenga unas áreas dignas y sobre todo... si usted hubiera conocido esta casa de salud anteriormente, a veces cuando llovía o había el clima era adverso, había ocasiones en que bueno, las personas estaban a la intemperie, han prestado atención a poder mejorar las condiciones de salud de la población. Una de los indicadores más sensibles es el indicador de salud. Y si la población se encuentra saludable, es más productiva, es una población que está contenta y es una población que apoya mucho. De ahí que le agradecemos mucho el que nos pueda o que nos haya apoyado para poder tener esta casa de salud y sobre todo el hecho de que usted haya dado continuidad al proyecto que se tiene estipulado desde hace más de 3 años. Y que usted nos ha brindado este apoyo y nos ha hecho el que podamos tener estas instalaciones dignas y podamos darle una atención con mayor dignidad a la población. Muchas gracias, señor. Comentarles que tan solo en este mes de diciembre ya de los rubros que todavía podíamos manejar se encuentra en el rubro de salud, que se pudo realizar lo que es esta rehabilitación de la casa de salud que hoy se viene a inaugurar. Entonces se está trabajando, se están dando resultados inmediatos. Ustedes se pueden dar cuenta, venimos y somos un gran equipo y queremos primeramente, antes que echarnos flores nosotros mismos, queremos darle las gracias por la confianza, el cariño y el apoyo que han brindado al gobierno de Javier Pacheco y al gobierno que ahorita apenas está empezando, de un servidor, el profe Lara. Y aquí estamos con muchas ganas y con mucho gusto y cariño de verlos, de saludarlos y decirles: vamos por más progreso para todos. Eso es lo que vamos a hacer en estos próximos 3 años. De todas las personas que están aquí presentes con ustedes, es un gusto regresar a esta hermosa comunidad. Y gracias a que nosotros pudimos realizar esa obra de impacto, ¿verdad? Pues bueno, pues ahora ustedes tienen un lugar digno a donde poder atender a sus familiares, a sus hijos, a todos. Me da mucho gusto que la clínica haya quedado bien, que ya van a tener donde poder inyectarlos a gusto. Hay que hacer muchas inyecciones, doctor. No va a ser bien. Bueno, ni a mí me gustan las inyecciones, ni a mí me gustan, pero bueno, son necesarias. Don Eliseo me pidió unas sillas. Mire, ahorita de momento no tenemos sillas nuevas, pero de estas mismas están seminuevas. Vamos a dejar 25 sillas, ahí están. Ellas también van para la clínica, para que se puedan atender ahí mejor. Y les agradezco muchísimo el apoyo que nos han dado. Buenas tardes, acompáñenos. Vamos acá a cortar el listón. Thank you.
24 de enero del 2019, siendo las 17 horas con un minuto, vamos a declarar formalmente inaugurado a través del corte de listón la Casa de Salud del Ejido Gilitlilla. Fuerte el aplauso, por favor, para la que están para el servicio de todos los ciudadanos de aquí de Gilitlilla. Y 25 sillas. Continuamos con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Canje 2019. Más fácil. Si pagaste en internet, bancos o centros electrónicos, en 5 días posteriores a tu pago, podrás recoger tu tarjeta de circulación y holograma 2019. En los módulos de entrega, tienes hasta el 31 de marzo para realizar tu trámite. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. El Congreso del Estado solicita a los presidentes municipales de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, informen sobre acciones implementadas derivadas de la alerta de violencia de género, muertes violentas de mujeres, así como atención a las víctimas indirectas de tan terrible delito. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. We'll be right back.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Regresamos con la información. La Escuela Normal de Estudios Superiores, el Magisterio Potosino, la ENESMAPO plantel número 5, con su director, el maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, inició un semestre más, en donde los alumnos se incorporaron al 100%, llevándose a cabo el tradicional homenaje a la bandera, en donde los alumnos normalistas portaron sus uniformes de gala y así regresaron a la alegría que se manifiesta en esta institución formadora de docentes, que en un futuro próximo se estarán insertando en las filas magisteriales. Hoy, el 5 de febrero, iniciamos el semestre par 2018-2019 con ninguna novedad más allá de alguna situación que haya sucedido con otros alumnos y alumnas. Se incorpora el 100% de los alumnos e hicimos un homenaje correspondiente independientemente que esté marcado y que por costumbre se haga los lunes. Hoy la verdad que sí, el panorama excelente, los alumnos portando el uniforme de gala, la verdad que volvimos a renacer, volvió a vivir esa alegría que tiene esta institución. Y lo decía en el homenaje hace rato, una gran institución formadora de docentes, de esos alumnos que en un futuro próximo se estarán insertando a las filas magisteriales a trabajar de maestro de telesecundaria en algún rincón, en algún contexto de nuestro estado o en algún otro estado vecino al nuestro. Mi reconocimiento a todos ellos. Si tenemos maestros, tenemos licenciados, tenemos doctores, y la verdad que hemos hecho un gran equipo y todos han agarrado los remos y hemos navegado y remado en la misma dirección y en el mismo sentido. La verdad que a ese equipo le reconozco porque el liderazgo es compartido, el trabajo es colaborativo, no son indicaciones que se den en una forma drástica o en una forma como de orden, sino que son decisiones que se toman en consenso al interior de una reunión de planeación, al interior de reuniones con asesores, al interior de reuniones con asesores metodológicos, al interior del consejo estudiantil que tanto nos ha apoyado en los trabajos que se realizan en esta institución. Y por todo ello, a todo mi personal docente, mi reconocimiento, mi estima y mis respetos. Estuvimos desafortunadamente con primero A, primero B y primero C en el semestre NON, con el plan 2018 de licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, todo el semestre sin docente de inglés. El teacher correspondiente que quedaron de mandar en su momento no llegaba y no llegaba, y por fin un sueño se nos hizo realidad. Ese sueño tan anhelado de que ya queríamos un maestro o dos maestros de inglés, afortunadamente a mitad del semestre se presenta la licenciada Karime, que viene originaria del puerto de Veracruz y que viene con mucho entusiasmo y muchas ganas. Ya no pudimos incorporarla al final del semestre por la cuestión de que ya iban avanzados algunos proyectos de presentación finales, pero a partir de hoy se incorpora de manera normal con segundo semestre A, segundo semestre B, segundo semestre C, y también en apoyo a formación a los alumnos de octavo semestre próximos a egresar de esta gran institución en el MAPO Plantel 5. Ya lo hemos manifestado mucho, no tenemos un terreno propio, no tenemos instalaciones propias, tenemos equipo, tenemos una planta docente que mis respetos, pero más mis respetos a la actitud que demuestran los alumnos, porque el alumno, si lo pones a trabajar sobre un pasillo donde estamos ahorita actualmente, en este pasillo trabaja, si lo pones a trabajar en el patio cívico, como está aquí al fondo con los alumnos de octavo semestre y los asesores metodológicos, ahí trabaja, y si lo pones a trabajar un árbol, ahí trabaja, abajo de un árbol, perdón, eso se llama actitud. Eso se llama querer, y el querer es poder, y los alumnos pueden. Un dicho coloquial, yo dije, el que es buen gallo en cualquier gallinero canta, y nuestros gallos están cantando no nada más a nuestro gallinero, sino en gallineros ajenos. Pues agradecerle primero al canal, a Tamazvisión, a ustedes que nos por este medio nos permiten que nos vea la gente del contexto de Tamazunchale, y donde tenga cobertura, Tamazvisión, municipios circunvecinos,
y decirles que estamos rendiendo cuentas y seguiremos rendiendo cuentas. De que tenemos en ocasiones algunas situaciones que nos alientan el trabajo, no nos alientan, ¿sí? Para retroceder. Y si retrocedemos es a lo mejor para agarrar más carrero, para impulsarnos. Independientemente de la situación financiera que estamos viviendo y que las cuentas están en San Luis Potosí y que a veces no disponemos de ellas tal cual para beneficios rápidos de nuestra institución, estamos haciendo una planeación acorde a las circunstancias y agradeciendo también, aprovecho, el apoyo que nos está dando y nos ha dado siempre nuestro gran amigo y hermano, el maestro Alejo, nuestro secretario general de la sección 26, así como también a la doctora Yolanda, nuestra jefa del departamento, y a nuestro buen amigo, el director general de NESMAPO, el doctor Benjamín, que siempre han estado dispuestos en cuanto a actualización, en cuanto a necesidades, y que aunque estemos muy lejos hasta acá en la Huasteca, estamos rindiendo los frutos correspondientes y estamos trabajando sobre todo con la calidad que ustedes, sociedad en general, lo están exigiendo. Estos alumnos que en su momento se incorporarán para el próximo ciclo de telesecundaria, créanlo, lo aseguro y lo firmo de que van con todas las competencias para ser un docente excepcional allá en las aulas de telesecundaria en cualquier contexto. En su momento, la alumna Paola Margarita López Arancibia dijo estar emocionada al cursar el último semestre con muchas expectativas, ya que en este año presentan las estrategias didácticas y el examen para poder pertenecer y tomar un lugar en el magisterio. Y qué mejor que la ENESMAPO, que les brinda y les da la bienvenida como cada ciclo escolar, con las mejores vibras y dispuestos a dar lo máximo en las aulas. Pues muy bien, muy emocionada, ya que estaremos cursando ya el último semestre con muchas expectativas, porque es un año donde presentamos nuestras estrategias didácticas, nuestro examen para poder pertenecer y tener un lugar en el magisterio. Y qué mejor que aquí en nuestra institución, que nos da la bienvenida como cada ciclo lectivo y con las mejores vibras y dispuestos a darlo todo en las aulas. La ENESMAPO Plantel 5 se ha caracterizado por tener una plantilla de docentes excelente. Son quienes nos dan las armas, las herramientas necesarias para poder llegar a las aulas en las escuelas telesecundarias y dar lo mejor de nosotros. Son quienes nos dan las estrategias, las experiencias para poder llegar con los alumnos y con base a sus aprendizajes, con sus habilidades, poder dar lo mejor de nosotros en las aulas. Una de las características que tiene la ENESMAPO es que desde los primeros semestres nos lanzan al contexto real. ¿Qué quiero decir? Que nos invitan a distintas escuelas telesecundarias a conocer no solo un contexto, sino varios, para poder traer con nosotros las experiencias necesarias y poder así dar nuestras clases con un mayor panorama, no solamente con 10 alumnos, no solamente con 30 alumnos, sino en todos los ámbitos y poder nosotros irnos puliendo para poder ingresar en lo profesional. Excelente, los padres de familia en las escuelas telesecundarias nos apoyan demasiado, desde una simple actividad hasta la aplicación de las estrategias didácticas. También les estamos completamente agradecidos a los directores de las distintas escuelas que nos abren sus brazos a nosotros los docentes en formación para poder realizar nuestras prácticas docentes, darnos todas las armas, las herramientas necesarias para nosotros poder desempeñarnos en nuestra área. Siempre estamos agradecidos con los directores, con la plantilla educativa de las escuelas, con los padres de familia y los alumnos, que son los principales. Ellos son la razón por la cual nosotros estamos ahí. Pues nada, yo siempre lo he dicho, siempre hay que tener nuestras metas claras, precisas, para poder saber qué va a ser el paso que vamos a dar mañana. Un paso bastante importante es elegir nuestra carrera profesional, porque es algo a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas y tiene que ser algo que nos guste, que nos apasione. La docencia es algo maravilloso, algo que te trae tanta calidad humana, tanta calidez, que simplemente no sabes cómo expresarlo, porque trabajas con vidas. Nuestra materia prima son los alumnos y qué responsabilidad tan grande es tenerlos en nuestras manos. La docencia es algo que te trae muchas enseñanzas y mucha calidez humana. Nada, agradecerles a ustedes la presencia en nuestra institución, dan mucho realce a nuestros eventos y nada, les deseo una grata tarde y el mejor de los éxitos a todos. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí
informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Angélica Mendoza Camacho, Laura Patricia Silva Celis, Marta Barajas García, María del Consuelo Carmona Salas, María del Rosario Sánchez Olivares, Rolando Herbert Lara, Rubén Guajardo Barrera, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Cándido Ochoa Rojas, Vianey Montes Colunga y Alejandra Valdés Martínez. Así es, hoy febrero comenzamos con el mes del hombre y estamos invitando a todos los hombres a prevenir sobre todo lo que es el cáncer. Tienen que acercarse a sus clínicas, cuidarse. Tenemos índices de que hay 17 hombres al día fallecen de cáncer de próstata y nosotros los estamos invitando a que se hagan sus estudios, a que se prevengan. También invitamos a las mujeres que inviten a sus maridos también, que los lleven, que los acompañen para que ellos se animen a hacerse todos los estudios que se tengan que hacer en manera preventiva. Bueno, a la comisión siempre nos preocupa y siempre estamos invitando a la ciudadanía a prevenir para evitar algún mal momento que ellos puedan tener. Así prevenimos y estamos todos ya más contentitos porque pues sabemos que tenemos buena salud. Es prioritario que los municipios que tengan el interés de solicitar ese tipo de, pues, de apoyo extraordinario, de créditos para poder funcionar, si lo manejen directamente o lo dispongan para obra. Ahorita estamos en una situación en donde ya se dijo, el Congreso de la Unión eliminó, el presidente de la República y lo aprobó el Congreso de la Unión, el ramo 23, que iba justamente a generar mejores condiciones para hacer obra, iba a estirar el recurso de los municipios y del Estado para generar obra pública. No existe ya ese ramo, pero sí creo yo que los municipios tendrían que pensar de qué manera poder utilizar un recurso para generar obra pública, y ese puede ser justamente que los créditos que vayan solicitando y que se les otorguen sean para eso. Es un servicio que cuando una mujer tiene una situación de abuso, de violencia, cualquiera que fuera, existen los psicólogos, existe un ministerio público, existen derechos humanos, las cuales son atendidas sin necesidad de estar yendo a todas las dependencias. Es decir, en un solo lugar existen todas aquellas posibilidades que la mujer pudiera echar mano para denunciar un acto de violencia. Entonces, pues nos vamos a trasladar a los centros escolares con mayor índice de problemática, ¿verdad?, grave, para darlos a conocer, para entregarles la ley y por medio de un video también se conozca más a fondo qué es lo que contiene y qué es a lo que tienen derecho, y poder pues que toda la ciudadanía que está encausada en el ámbito escolar, que tiene tanto los niños, los alumnos, padres de familia, maestros, todos los involucrados, la conozcamos. Debemos de ser muy apegados a lo que los procedimientos nos marca la ley en el tema de las entregas de los beneficiarios de todos los programas federales, como tanto federales como estatales y municipales, para poder transparentar y sobre todo para que este recurso llegue a quien realmente lo necesita. Digo, yo creo que es un deber y una responsabilidad de cualquier servidor público que haya una claridad en la norma, como tú lo dices, para que podamos ejecutar estos programas de una manera transparente y puedan transitar beneficiando a quien realmente esté necesitando este programa. Totalmente se tiene que hacer eso. Por eso la unidad de evaluación y control que se está creando aquí en la Comisión de Vigilancia van a hacer todo este tipo de atribuciones y que no tengamos que estarlo haciendo de forma anual. Sí, de hecho, ahorita con la nueva ley de responsabilidades, los municipios, o sea, el órgano de control interno, lo que era la Contraloría, hoy tienen las facultades de hacer todo ese tipo de revisiones periódicas de las obras y todo. Es una responsabilidad ya del municipio. Sí, y estamos pidiéndole a la auditora que se hagan estas revisiones periódicas, sí, de obras importantes que se estén haciéndose en los municipios, para que precisamente cumpla con todos los requisitos en cuanto a la calidad, en que se haya hecho toda la normatividad, que se haya hecho todo el proceso de licitación de forma correcta, que no se violenten esos derechos. Viene una modificación constitucional que ya venía desde la legislatura pasada a nivel federal, y creemos que esto fortalece a lo que es el sistema nacional anticorrupción, para que la extensión de dominio ahora pueda también entrar en algunas adecuaciones que no estaban previstas antes.
creo que es necesario que se analice, se den las condiciones necesarias para reforzar la seguridad dentro del Parque Tangamanga, toda vez que es un espacio de convivencia familiar, es un espacio para ejercitarse, y es imperdonable que se estén dando estos hechos. Al cierre del 2018 se presentaron 8 robos a transeúnte dentro del Parque Tangamanga y el intento de violación de una chica. Entonces, bueno, algo está faltando, algo está fallando, y se tiene que replantear el trabajo que se está haciendo en este respecto, y evidentemente generar garantías para pues la sana convivencia y, insisto, el poderte ejercitar en un marco, en un entorno de seguridad. Sí, sí es grave, y es grave no solo a la población en general, sino también a las personas que fabrican los ladrillos, los que tienen sus ladrilleras, pero no tienen otra opción. Y además esa es un oficio que han hecho pues durante toda su vida y que lo van heredando y que lo debemos conservar, pero modernizándonos, evitando la contaminación, y sí se puede hacer eso. Es importante que en las leyes que existen se puedan considerar de manera explícita el tomar en cuenta a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos vulnerables. Todo lo que aporte al desarrollo social, a incorporar a la gente, acercarlos a la garantía de sus derechos humanos, aporta al desarrollo de la sociedad. Y en este sentido, las dos iniciativas que yo presento van por ahí. Además, tomando en cuenta con mucho a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay áreas de oportunidad que existen en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, etcétera, en donde necesariamente tenemos que voltear a ver a las personas con discapacidad y a las personas que están, digamos que son de alguna manera vulnerables, para ser tomadas en cuenta, para que puedan aportarle al Estado, para que puedan aportarle a la sociedad, y en ese sentido son las dos iniciativas que yo estoy proponiendo, y además están apegadas a la cuestión de los derechos universales. Especialmente a los jóvenes, para promover el arraigo en el campo, y bueno, también garantizar que nuestros campos sigan produciendo, porque cada vez vemos más tierras abandonadas por la migración de las nuevas generaciones hacia los Estados Unidos, y bueno, también por ese mismo fenómeno, en el sentido de la iniciativa de la diputada Patti, que se le dé también prioridad a las mujeres, que muchas veces pues las tierras no están a su nombre, pero ellas quieren trabajar porque el marido está en Estados Unidos. Botón de pánico, y que estén cumpliendo con las cámaras, ¿no? Y que estos estén a su vez enlazados con el C3 y en el C4, porque si no, no vamos a poder parar toda esta delincuencia en el transporte. Amigos, es así como hemos llegado al final de esto. Muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González, que siga pasando una excelente semana, y recuerde, mañana jueves, Explosión Deportiva con Delfino Matías a las 8 de la noche. Nos vemos en la próxima emisión.